Desde que mi hijo nace, he logrado 6 títulos mundiales más. Logré hacer un ciclo olímpico muy lindo porque logré ir a suramericanos, centroamericanos. Que la mamá se va a patinar. Sí, la mamá se va a patinar. Que ahorita el esfuerzo más grande que yo he hecho, y pues es el más reciente, es estar 5 meses por fuera de mi casa para poder estar en mundial, centroamericanos y panamericanos. Hay juegos nacionales, donde los últimos 20 días, un mes, yo llamaba a mi hijo y él solo me decía: mamá, grosera, ya te quiero ver, o no quiero jugar contigo, y lloraba. Para mí fue demasiado duro ver que obviamente lo que yo tanto anhelaba, lo que yo tanto quería, que era estar en Juegos Panamericanos, al estar allá no lo estaba disfrutando porque estaba lejos de mi familia. Porque a inicio de año sí sabía todo el esfuerzo que requería, pero ya estar allá era como, estar aquí realmente lo vale. Cuando mi hijo está al otro lado, sin una mamá, sin esa persona que de pronto él necesita para consolarse, y es muy teso porque después de que yo llego y estoy 24/7 con él hasta más o menos enero, febrero, o sea, desde noviembre, más o menos dos meses y medio, casi todos los días me decía: mamá, no te vayas para tu hotel, yo te extrañé mucho. Yo lloré, lloré y lloré, y para mí eso era demasiado duro, o sea, ver el impacto tan grande que generó ese esfuerzo de yo haberme ido en mi hijo fue muy grande. Entonces yo creo que ese es uno de los esfuerzos más grandes que he tenido que hacer para poder ser campeona mundial siendo mamá y tener ese equipo detrás de mí, que es mi esposo y mi mamá, estando ahí al cuidado de mi hijo.